encanta a las mujeres es cómo vernos, cómo vestirnos, cómo maquillarnos. Y hoy tenemos una invitada de lujo, Lexicano, asesora de imagen. ¿Cómo estás, Lexicano? Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, platícanos un poquito de tu trabajo. Mira, yo me dedico a la asesoría de imagen personal. Uh-huh. Es un trabajo muy padre porque, como sabemos, a las mujeres nos encanta, ¿verdad? Saber cómo vestirnos, saber qué colores nos quedan y saber potenciar la imagen, ¿no? Sobre todo. Bueno, pero ¿se necesita estudiar para esto? Sí. Sí, claro. Pero las damas de casa podemos aprenderlo. Ah, claro. Okay. Todo el mundo puede potenciar su imagen, uh-huh, ¿no? Ahora, sí hay que ir con un especialista, okay, que precisamente sepa del tema. No cualquiera lo sabe. Eso sí es importante saber. Ah, sí. Pero yo lo que me dedico es hacer un estudio, uh-huh, de la persona que va a querer la asesoría y decir, bueno, ¿en qué entorno te desenvuelves? ¿Cuál es tu entorno profesional? ¿Cuál es tu entorno personal? Okay. ¿A qué te dedicas? Bueno, si eres una ama de casa, pues ya se sabe que a lo mejor va a tener mucho más eventos sociales o cosas más coquetas, más guapas, que a lo mejor alguien que se dedica a trabajar, okay, ¿no? Es totalmente dos entornos distintos. Entonces se estudia ese entorno y en base a ese entorno y a las necesidades que la persona tiene, entonces se le empieza a decir, bueno, necesitas vestirte de esta manera, con este estilo, con estos colores, que son los que a lo mejor los colores que te van a potenciar, van a decir si puedes ser una persona más alegre, si puedes ser una persona más profesional. ¿Cómo, ¿no?, comportarte? ¿Cómo comportarte además, exactamente? Okay. Y todo esto se hace estudios, ¿no? O sea, no es nada más decirte, pues te queda esto porque yo te veo el cuerpo y te veo tu cara, ¿no? Son estudios ya hechos. Okay. Y también se le acompaña, otra cosa muy padre, que es que se le acompaña al cliente de shock, ¿no? Ah, qué padre, eso no sé, bueno, para las mujeres. Exacto, dices, bueno, ya me hiciste el estudio, claro, pero ahora me avientas al ruedo, ¿no? Y decir, ¿qué hago ahora en la tienda yo, no? Claro. Entonces, es muy padre decir, bueno, yo te voy a acompañar en todo el proceso, desde qué maquillaje tienes que usar, desde cómo te tienes que maquillar tú, ¿no? Ay. Y cómo tienes que peinarte y qué corte te queda. Okay. Además de todo eso, o sea, es una imagen integral lo que tenemos. Okay. Por ejemplo, no es lo mismo comportarte con los directivos, uh-huh, que comportarte con tus empleados. Okay. No es ni la misma imagen ni el mismo trato. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Perfecto. Y algo muy importante, a ver, dime, ¿qué es la iconología de la imagen? Mira, la iconología de la imagen es una metodología española, uh-huh, porque yo estudié en Barcelona. Okay. Entonces, esta metodología me la traje y lo que trata es, todas las personas transmitimos algo. ¿Pero cómo lo transmitimos? A través de códigos. Esos códigos se convierten en cualidades, que finalmente es cuando ves a una persona si es profesional, si es creíble, si es una persona accesible, una persona inaccesible. Todas estas cualidades vienen a través de los códigos, que son a través de líneas, formas, volúmenes y colores. Entonces, ¿el cuerpo humano de qué está hecho? Formas, volúmenes, colores. Sobre todo, bueno, depende de las características físicas de cada persona, uh-huh, es conforme vamos transmitiendo diferentes cosas. Ok, perfecto. Entonces yo trabajo a partir de ahí. Es decir, yo te veo a ti, Paola, que eres rubia, guapísima, ¿no? Con los ojos azules, súper expresivos. Entonces, ¿qué transmites tú a partir de esas características físicas? Ahora, ¿eso concuerda con lo que tú quieres transmitir realmente ante el público o es otra cosa lo que quieres transmitir? Yo eso es lo que comparo, estudio y a través de eso se hace la asesoría. O sea, por ejemplo, para un artista, ¿no? Exactamente. También la puedes ayudar en cómo comportarse en el público, cómo arreglarse para que llame más la atención. Y cómo ser accesible, porque un artista además no puede ser inaccesible, estamos de acuerdo. Tiene que caerle bien al público, ser simpático. ¿Cuál es tu teléfono? No. Oye, está súper bien. Y bueno, esto sale costoso porque a veces, bueno, decimos, no, es que imagínate que me digan cómo arreglarme, qué ponerme, voy a ir a comprarme la mejor ropa. Es costoso. Mira, es una inversión, uh-huh, yo siempre digo que es una inversión, claro, no es un gasto, definitivamente, okay, y es algo que te va a durar para toda la vida. Después puedes ir, que este servicio también lo tengo, que es como un servicio de mantenimiento, digamos, porque la moda cambia, porque a lo mejor las necesidades cambian, ¿no? Sobre todo, entonces vamos adaptando todas esas necesidades a la imagen que yo ya te di, ¿no? Pero haciéndole a lo mejor pequeñas modificaciones. Entonces, okay, es una inversión que te puede durar toda la vida. Bueno, y también algo que es importante, tú nos llevas a comprar maquillaje, nos llevas a comprar la ropa, pero bueno, también nos llevas a lugares que, bueno, tengan que ver con nuestro bolsillo. ¿Cómo exactamente, todo va de acuerdo al bolsillo del cliente. Okay. O sea, yo no voy a llevar al cliente a tiendas donde le sea imposible comprar. Claro. Primero le voy a preguntar, bueno, ¿dónde compras normalmente? Entonces ya me dirá sus tiendas favoritas o si no tiene tiendas favoritas, ¿no? Claro. Y a partir de eso, entonces yo le digo, bueno, de acuerdo a este bolsillo,
vamos a estas tiendas. Okay. Ahora, puede haber también trucos, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor puedes ir, subir un poquito la calidad de la ropa, porque ya sabemos que a veces por no querer gastar nos sale más caro, ¿no? Porque a lo mejor la ropa te dura 6 meses y se acabó. Okay. ¿No? Entonces, también se le da tips de en qué tiendas puede comprar con mayor calidad y que además sea asequible a su bolsillo. Y también para combinar, porque a veces usamos una falda, una blusa y decimos, no, es que ya lo usé, la gente me la va a ver, nos puede enseñar cómo combinarlo. Y por eso tenemos una invitada para que nos... Exactamente, hoy tenemos una invitada, la señora Blanca, que nos hace un favor de venir con Morena, para explicarles un poquito qué es lo que se puede hacer con la figura femenina, es decir, nosotras, Paula, tenemos cada una diferentes características. Así es. Y tenemos, no todas tenemos la misma figura. Hay gente que tendrá más pompa, hay gente que tendrá más gusto, hay gente que tendrá más talle, menos tajo, ¿no? Okay. Entonces, lo que es importante saber es conocerse, ¿no? De acuerdo a la figura que yo tengo, de mis proporciones, y vestirme de acuerdo a ello. Okay. Porque no solo es verme guapa y sexy y con una moda. O sea, ahora sí que lo siento muchísimo, pero de la moda no tengo como moda, ¿no? Entonces, para eso tenemos hoy la señora Blanca. Ok. Por ejemplo, la señora Blanca es un talle corto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no se vea el talle corto y que sea proporcional a todos sus extremidades inferiores, es decir, las piernas, ¿no? Entonces, ella trae una chaqueta, ¿no? De colores oscuros. Bueno, está el contraste de claro y oscuro. Uh-huh. Pero lo importante es saber que la chaqueta tiene que llegar a la cadera. Uh-huh. Eso es lo... digamos que el máximo donde tiene que llegar. Perfecto. Para que se vea proporcionado. Otro tip es que es una chaqueta que tiene 2 botones. Eso estiliza muchísimo más que si utilizas una chaqueta de 1 botón. Ok. ¿No? Ahora hay que también considerar, por ejemplo, el tamaño y el volumen del busto. En el caso de ella, tiene poco busto, no es de busto grande, ¿no? Entonces puede utilizar la de 2. Si se tiene mucho gusto, el utilizar un solo botón nos va a dar mucho más volumen en esa zona. Ajá, ok. Otra cosa es, efectivamente, lo que tú decías, Paola, el escote. El escote en B, pues el escote que ella trae, estiliza muchísimo más. O sea, que si no tienes mucho gusto, hace como que se te vea un poquitito más. El volumen que le da justo la chaqueta y el terminado que tiene a la solapa, ajá, es lo que también proporciona un volumen. Entonces va a parecer que tiene un poco más de busto de lo normal. Ok, uh-huh, perfecto. Después, por ejemplo, el pantalón que trae es un pantalón de un corte recto. Eso también estiliza muchísimo más la figura y te vas a ver más estilizada y alta a la vez. Ok. Uh-huh. Entonces, y si fijan, bueno, son colores oscuros que también nos estilizan. Es lo que te iba a decir, los colores son muy importantes también, ¿tus colores con edad también? Súper importantes también con edad. Ok, por ejemplo, para ella, ¿qué colores le van de edad? Por ejemplo, para ella, con su color de piel, que es una piel blanca, ¿no? Pero lo importante sobre la piel es saber qué matiz tienes en la piel. Es decir, hay matiz rosado, hay matiz verde, hay matiz amarillo, hay matiz azul, que es en el caso de las personas centroamericanas. Pero en su caso, ella tiene un poco de matiz amarillo y verde. ¿Qué quiere decir? Que la gama de colores entre amarillo y verde, nula. O sea, un morado, un amarillo, puede ser un naranja, por ejemplo, un naranja que está usando muchísimo en el otoño, en el invierno, ¿no? Mira, hay gente que intenta verse a la moda, ¿no? Coge de por aquí, de por acá, de todos lados, uh-huh, pero realmente no tiene un estilo, ¿no?, que le vaya de acuerdo a su personalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lexi. Y la verdad es que es muy importante tener siempre una asesora de imagen. Aunque digamos es caro, es barato, la necesitamos, porque siempre nos equivocamos y pensamos que estamos a la moda y estamos equivocados. Exactamente. Muchísimas gracias, Lexi. No, a ti, Paola, gracias. Gracias por estar en Cocina Práctica. Un beso. Sí.